La palabra per grupo parlamentario de Podemos Podem, el señor ilustre diputado don Antonio Montiel. Señora presidenta. Como vos te oiga. Diputados y diputadas, señorías, buenos días. He asistido a la comparecencia del señor conseller y la verdad es que he de comenzar por decir que tenían un amplio ventall de coincidencias. No podía ser de una otra manera porque molt de las ideas que ha planteado, molt de las propuestas están en la línea de l'acord del Botànic. De toda manera, nosotros tenemos el nostre propi tarannà, el nostre propi punt de vista y volien incidir en algunas cuestiones. Es cert que n'hi ha un alt grau de consens ya en el diagnóstico de quina és la situació de la Comunitat Valenciana. El Partit Popular ha tingut el gran mèrit de fer-nos coincidir a tots que això és un desastre. Els empresaris, els agricultors, les associacions professionals, els sindicats, els partits, la ciutadania, que les ha tret del govern, han coincidit en que això és un desastre, que la situació econòmica és de les més greus del conjunt de l'estat espanyol i estem en moltes coses per baix de la mitjana. La complicada situació en la que se troba el teixit empresarial no és només un problema de la crisi internacional, no és només un problema de la globalització, no és un problema de que el capital ha fugit cap a àmbits més rendibles, sinó que tenim un problema i és que així es van ficar tots els ous en la mateixa cistella. Hem apostat per un model de creixement, de consum de territori i de recursos naturals, hem apostat per un model immobiliari i hem descuidat el nostre sector productiu, un teixit productiu, en el que efectivament tenim molta fragmentació però també tenim molta riquesa. Tenim empreses xicotetes i mitjanes, el 75% estan en dos o menys treballadors, però de tota manera és un àmbit molt ric en moltes possibilitats. Nosaltres fixarem en l'eix 4 de l'acord del Botànic el treball per a la transformació del nou model productiu. Evidentment, això és una, ja ho diuen el conseller Soler, això pot convertir-se en un mantra que tots estarien repetint del mateix, però hem de concretar mesures. Nosaltres pensem, ho diu a més l'Associació Valenciana d'Empresaris, que part del problema és que les nostres empreses tenen incapacitat per a adaptar-se a un mercat perquè no tenen els estímuls de cara a la innovació, de cara a la internacionalització, de cara al finançament, etc. I nosaltres hem detectat, i ens sorprèn, però que siguem precisament nosaltres qui ho tinga que dir-ho, però que els empresaris valencians estan molt descontents en el que va ser la gestió de l'anterior govern perquè es queixaven d'un insuficient recolzament i de la falta d'actuació política per a millorar la seva competitivitat. Nosotros detectábamos en los empresarios que exigían políticas activas para el incremento de la competitividad, exigían cosas muy elementales como, por ejemplo, seguridad jurídica a la hora de la percepción de las subvenciones, la tranquilidad de que las administraciones públicas estaban realmente comprometidas en el proceso de reconstrucción del tejido productivo y de la creación de empleo, y, por ejemplo, una cosa alarmante, y era el ejemplo terrible que suponía el apoyo, precisamente el gasto público de la Generalitat en la financiación del I+D+I, que entre 2011 y 2013 se redujo un 12,9%, una disminución particularmente severa en el caso de la financiación a terceros en políticas de innovación, que pasaron de 123 millones de euros en 2011 a tan solo 51,2 millones de apoyos públicos a la innovación empresarial financiada a través del IBACE en el 2013. Curiosamente, mientras tanto, se devolvían ayudas europeas que tenían que haber estado destinadas a mejorar algunos de estos sectores. Nosotros entendemos la situación que plantean los empresarios y queremos también ayudar, contribuir con algunas propuestas. Mire,
Nosotros apostamos por un proyecto de ley para la regulación y sostenibilidad del sistema valenciano de innovación. Y después explicaré por qué queremos que sea un proyecto de ley. Queremos que se acerquen la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, que efectivamente son organismos autónomos, como dice la señora Ortiz, pero si leyera las conclusiones del informe de precisamente de los institutos tecnológicos, constataría el nivel de cabreo que la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana tienen con lo que fue la gestión del Gobierno anterior. Queremos que haya una política propia que no dependa exclusivamente del flujo de los fondos FEDER en materia de I+D+I. Queremos tener política autonómica en materia de I+D+I. Queremos alcanzar la media europea, que está en un 3% del PIB, y no quedarnos en un 1,02%, que era la sexta posición entre las comunidades autónomas del Estado español en el año 2013. Queremos que haya un pacto para el desarrollo y la integración de la logística. Queremos que haya una política, un plan de impulso decidido al cooperativismo y a la economía social, y estamos ahí de acuerdo y vamos a encontrarnos con usted, le animamos a seguir por esa senda. Nosotros lo que sí que queremos es que además se actualicen estructuras como el Consejo Superior del Cooperativismo, tanto el registro como el propio Consejo, porque aquí pasa un poco como con el Observatorio del Comercio, es decir, que ha habido unas estructuras que han sido colonizadas de alguna manera por afinidades políticas o que, cuanto menos, han devenido inoperativas. Queremos un proyecto de ley para el impulso, desarrollo y protección de las pymes, empresas familiares y autónomos. Celebramos su preocupación por la necesidad de dar una estructura coherente de apoyo a la internacionalización a través del IBACE y también nos encontrará dispuestos a colaborar en el impulso hacia la transición ecológica y la eficiencia energética de nuestras empresas y de los sectores productivos en general. Queremos también un gran pacto para la formación empresarial y también queremos que se fomente lo que llamamos las industrias de servicios creativos para que el talento se convierta en un elemento que también coadyuve a la productividad y a la competitividad. En materia de comercio y artesanía, nosotros apostamos por el pequeño comercio, por lo que se llama el modelo mediterráneo de comercio. Queremos que el comercio local sea un elemento clave en la construcción de ciudad, planes urbanísticos que incorporen el comercio como un elemento positivo y no como una especie de impedimento. Mire, nosotros creemos que las actuaciones territoriales estratégicas, a la señora Ortiz, las actuaciones territoriales estratégicas creemos que fueron un error de la LOTU. Un error de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Creemos que era una trampa para huir de la planificación y creemos que ejemplos como el de IKEA, el negocio del señor Ortiz, que imagino no sean familia, creemos que ese tipo de negocios lo que crean es un conflicto muy grave, y atentan contra el pequeño comercio de proximidad de la ciudad de Alicante. Y hay otros ejemplos. Por tanto, queremos que haya estudios reales de prospectiva y de impacto acerca de los pros y contras que generan estas implantaciones comerciales que atentan contra nuestro modelo de comercio. En el tema de la libertad de horarios comerciales estamos de acuerdo con usted y además celebramos que se convoque el observatorio y que se regule, pero que se recojan las reivindicaciones de los propios, del propio sector, porque eran los principales perjudicados por la regulación anterior del observatorio. Nos parece muy importante que se trate el tema de, cuando se hable de horarios comerciales, se tenga en cuenta el respeto y el equilibrio de los derechos del personal laboral y la conciliación. Y queremos también que haya una política activa en materia de consumo. Porque, mire, es demasiado frecuente que los ciudadanos nos veamos abocados a contratos de adhesión o contratos en el que hay cláusulas abusivas en empresas con las que no podemos tener igualdad de condiciones. Empresas de telefonía móvil, servicios financieros, empresas de energía eléctrica, de suministro de gas, de agua. Y mire, aquí hay informes que dicen que la muerte de 800 personas en esta comunidad está relacionada con la pobreza energética. Y resulta que hasta hace 4 días había que pagar una tasa para hacer una reclamación en relación con la actuación de las empresas eléctricas. Por tanto, creo que usted debe tener autoridad suficiente para poner límites
y plantarse ante los abusos de este tipo de empresas. Y creo que lo puede hacer con el apoyo de las asociaciones de consumidores y usuarios. Creo que ahí tiene usted mucho recorrido. A mí me sorprende que efectivamente el turismo no haya quedado dentro de su ámbito de competencias. Porque, mire, le voy a decir dos cosas. Yo creo que el problema de tratar los sectores productivos por separado pues puede responder a una lógica de funcionalidad o estructura de gobierno, pero yo creo que no es la mejor fórmula. En primer lugar, porque se produce una fragmentación de políticas que nosotros creemos que se debe corregir. En primer lugar, pensamos que algunos de los planes, proyectos, programas de los que se ha hablado aquí deberían adoptar la forma de normas jurídicas. Es decir, deberían venir a este Parlamento y, sin perjuicio del diálogo con los sectores y agentes económicos y sociales afectados, deberían adoptar la forma de leyes y no solamente de planes o documentos de los que a veces tenemos una cierta saturación. Y yo creo que eso les daría mayor legitimidad y también tendrían mayor eficacia estas decisiones, que yo creo que van por el buen camino, por lo menos. Y luego, nos gustaría que asumiera usted ese compromiso, que algunos de los planes y algunos de los documentos de los que habla usted, que tienen carácter meramente indicativo, se convirtieran en normas jurídicas. Y luego me gustaría decir una cosa. Nosotros creemos que hay que establecer un mecanismo, una especie de órgano intragubernamental de coordinación económica, una especie de comité económico similar, precisamente para evitar la descoordinación que se puede producir en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia económica. Creemos que la fragmentación de modelo productivo en el señor Soler, de agricultura en la señora Cebrián, de turismo en la misma presidencia o de su consellería, los temas de comercio, etcétera, pueden provocar alguna disfunción. Y nosotros queremos proponerle la creación de ese órgano intragubernamental que coordine la política económica en su conjunto y además haga un seguimiento y evaluación. Porque mire, y acabo. Sí. Acabo, señoría. La coordinación en la acción política y la aplicación del gasto público, los personalismos e incluso la estúpida competencia entre departamentos y administraciones abundó en tiempos del PP. Y, por favor, no repitamos errores. Muchas gracias, ilustre diputado. A continuación, para fijar la intervención del Grupo Parlamentario Compromís, té la palabra la ilustre diputada Teresa García, per un